Ouais, dans la pierre, en fait. Tenemos tarea, ¿cierto? No tengo tarea, les tengo tarea. Ah, pues no es solo la expansión. El libro también que nos toca. El libro del tío Petrus, tengo más tarea. En el libro de Resnik hay un taller que se llama Movimiento Bidimensional. Ustedes me entregaron el de movimiento unidimensional, si uno caía libre, no sé qué mentiras, bla 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 bla. Listo, vayan rayando el movimiento que. Bidimensional de Resnik. Todavía no lo he dejado allá en la fotocopiadora, pero ustedes saben que el libro lo pueden encontrar en internet. Ese libro está a la cuarta edición, tal cual, bla bla. Si no lo tienen, creo que aquí mi amigo lo tiene, lo pueden compartir. Bueno, si entienden, en la biblioteca de acá hay por Arrumes de Resnik, porque aquí fue donde lo conocí. Entonces, pues, ¿estamos? Vayan rayando. Sin embargo, pues voy a ver si lo traigo mañana. Lo traigo mañana y lo veo en la fotocopiadora, ¿vale? El capítulo completo para que tengan la información física que es relevante. Aunque nosotros ya vamos a empezar a rayar en R3, se vino el momento de R3. Ya era solo demostrar que esto era cierto y era válido. Y ahora nos vamos a poner serios, ¿viste? Se va a poner muy bueno. Y ahora el movimiento circular. ¿Una semana? Sí. Descanso ya de no, fuertemente. Sí, no. ¿Cuándo son los ejercicios de esta vieja? ¿Para cuándo son los ejercicios de sable de cabrón? Para las 17 de noviembre, sí. Pero camina un sable. Bueno, pero sabemos, así está muy larga. Uy, no. ¿Pero es bonita? Sí, es bonita. Sí, es una chica. ¿Qué pasó? Toca editar el video de Física Increíble con esas palabras. Nos pueden estar censurando para siempre por esas palabras tan mortales. Primer strike. Con esa sevicia. Toda la clase. Bueno, mi hermano, explíquenos mucho nivel, no entendía. Yo tampoco. Ah. 0.5 por eso. No, 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 no. No, pues primero que todo, en esta. O sea, se despejó el tiempo en esta. ¿Sí? Y lo reemplazamos en esta. Y ya, pues. Reemplazamos el tiempo en los. Pues en los sitios donde estaba el tiempo, ¿no? Entonces aquí elevamos el cuadrado, pues hicimos las respectivas operaciones. Abajo es más. Abajo es más. ¿En barro? ¿Qué pasó? ¿En los 0.5? No, no, sí, que verá, profe. Ah, sí, pasó al otro lado y siguió igual. No, profe, es que. Listo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro cómo es el proceso? Bueno, entonces, en este curso hasta el momento, gracias, hermano, y ya para terminar, no hemos hecho ningún acto de fe. Es decir, todo. ¿Ha sido qué? Demostrado. Probado. O sea, aquí no hemos hecho nada, que es que no, profe, que es que... Sí. Les presento las ecuaciones de Galileo, la primera, la segunda y la tercera. Háganle. No, aquí cada una de estas ecuaciones ha sido qué. Probada. Claro, esta ecuación tiene restricción. ¿Cuál es la restricción para estas tres ecuaciones? Que la aceleración es constante. Ay, que si la aceleración no es constante, ¿eso sirve? Pamplinas, no sirve. ¿Estamos? Si la aceleración es variable, esto no sirve. Como aceleración constante, ¿estamos de acuerdo que cero también es una aceleración constante? ¿Cero? Sí. Sí. Sí, entonces por eso sirve. Porque si la aceleración es cero, entonces miren, si la aceleración es cero, nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. ¿Tiene sentido? Sí. Pues obvio que tiene sentido. Si la aceleración es cero, entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial. ¿Tiene sentido? Sí. Ah, si la aceleración es 0, entonces esto se hace 0 y la ecuación es x igual a x sub 0 más b sub 0 por t. O sea, la posición inicial que tenga respecto al observador más la velocidad inicial por el tiempo que se siga moviendo. ¿Tiene sentido? Sí. Sí, ya la habíamos deducido. Conclusión, la ecuación de Galileo sí explica movimientos con aceleración constante, incluyendo aceleración constante 0. ¿Estamos? Sigan siendo felices como lo soy yo con este asunto, amigos. Podéis ir en paz.